En este video vamos a ver cómo podemos editar una plantilla de selección múltiple de evaluación, selección múltiple con múltiples respuestas. Es para ello, recuerden que debemos venir acá a la página de proyectodescartes.org, ir aquí a subproyectos, nos aparecen los subproyectos, seleccionamos el subproyecto plantillas y en plantillas vamos a ver las de selección múltiple. La que nos ocupa es esta que se llama selección múltiple identifica textos, envío por correo. Descargamos la plantilla. Una vez descargada, la descomprimimos y vamos a obtener esta carpeta. Esta subcarpeta no la vamos a tocar para nada. Entonces vamos a editar, como lo hicimos en las plantillas anteriores, estos dos archivos. Este que es más fácil de editar y este que es el que vamos a enviar a nuestros estudiantes. Entonces voy a abrir este archivo. Aquí nos abre la evaluación, que son selección múltiple con múltiples respuestas. Vamos a ver cómo lo editamos. Lo podemos editar con el Notepad o con un bloc de notas, como hemos dicho siempre. Yo lo voy a hacer con el Notepad. Aquí abre. Y nos vamos hasta el final del archivo, donde están los scripts que hay que modificar. Aquí estoy subiendo hasta el primer script. El primer script, como en los anteriores, es la escala de calificación, es decir, este 5 lo puedo cambiar. Por ahora lo tengo en este ejemplo con notas de 1 a 5. La escala de 0 a 5, perdón, lo podemos poner 10, 20, 50, según la escala que tengamos. Lo mismo hacemos con este script, es modificar este número, el número 3, que es la cantidad de ejercicios que vamos a realizar. Para este ejemplo tenemos 3 ejercicios. Luego el tiempo por cada ejercicio. Yo aquí he puesto 30 segundos y son 30 segundos que el estudiante debe identificar en estas 16 respuestas cuáles de esas 16 son ciudades de México. Obviamente esos 30 pueden ser insuficientes. Por eso siempre hemos dicho que hay que prestar atención cómo asignamos este tiempo. Luego viene el nombre del cuestionario. Vamos a ver que aquí pregunta por ciudades, luego va a preguntar por ríos, por personajes de México. Entonces le he puesto este nombre, México lindo y querido, que se lo merece para tener esas tres actividades, tres ejercicios referidos a México. Y aquí nos vamos a prestar bastante atención en este script que sigue. Observen que aquí tenemos una matriz o una tabla de cuatro filas por cuatro columnas, o sea, 16 palabras hay allí, o 16 términos. Eso significa que para las ciudades de México tengo una matriz de cuatro filas por cuatro columnas. Entonces, eso lo debo escribir acá. Mi primera actividad tiene por título las ciudades de México. Aquí está las ciudades de México. Y además es una matriz de cuatro filas por cuatro columnas. Cuatro filas por cuatro columnas. Vamos a comenzar para que observemos, bueno, algunas ciudades de México, pues obviamente Ciudad de México, Guadalajara, aquí rápidamente para que no nos demoremos, Monterrey, supongamos que son esas, y confirmo y voy al otro ejercicio. Ya observen que en el otro ejercicio, que son personajes mexicanos, tenemos tres filas y tres columnas, que eso es lo que tenemos acá, el título, personajes mexicanos y tres filas, tres columnas. Eso para mi segundo ejercicio. Entonces vamos a escribir cualquier cosa o a darle clic, confirmar y vamos al otro ejercicio. Aquí ya tengo los ríos de México con tres filas y cuatro columnas, de 3x4. Es el título, son los ríos de México, tres filas y cuatro columnas. Entonces ustedes aquí ya definen cómo van a diseñar su evaluación. Lo importante es que tengan las suficientes palabras para la actividad que va a desarrollar el estudiante. Si no las tiene, puede poner, así como acá, en personajes mexicanos de 3x3, que sería como lo mínimo. Y lo otro que es interesante en la plantilla es que, como lo vimos allá en la ejecución, yo puedo tener en cada actividad diferente tamaño de tablas o matrices. Muy bien, entonces regresémonos. Si yo acá
tengo la Ciudad de México, digo que son 16 palabras las que voy a utilizar, entonces en el siguiente script debo tener para el primer ejercicio 16 palabras o 16 términos o 16 expresiones como las vemos acá resaltadas. Este numerito me indica cuáles de esas 16 efectivamente son ciudades de México. Observen que las primeras 9 son ciudades de México. Ciudad de México la primera, Mexicali, Chihuahua 3, Colima 4, Guanajuato, Guadalajara, aquí tenemos 16. Está Hermosillo, 9 ciudades de México. Observen que luego he puesto o hemos puesto unos estados o provincias mexicanas como Sinaloa y Chiapas. Lo mismo hacemos con los personajes. Habíamos dicho que era una matriz de 3x3, o sea que deben ser 9 personajes que son los que tengo acá. Y voy a escoger 5 personajes, o sea, los 5 primeros personajes, Cantinflas, Amado Nervo, Octavio Paz, Frida Kahlo y Emiliano Zapata, efectivamente son personajes mexicanos. Los que siguen para completar los 9. Simón Bolívar, Raúl Castro, Pedro Páramo y Juan Rivera, quien les habla, no son personajes mexicanos. Y lo mismo con la siguiente plantilla, que son los ríos mexicanos. Como era de 4x3, son 12 palabras que debo colocar acá. Recordemos la plantilla, o 3x4. 12 palabras que debo colocar acá. Voy a decir que las 7 primeras palabras efectivamente son ríos mexicanos, como Pánuco, Tonalá, Grijalva, Bravo, Mayo, Nazas, hasta Umasacinta, Usumacinta. Y el resto, o sea, los otros 5, Amazonas, Orinoco, Cauca, Sena y Guadalquivir, no son ríos mexicanos. Es muy sencillo, así es que diseñamos nuestra plantilla. Ya ustedes pueden modificarlo, tanto el tema de la evaluación como los temas de cada actividad o ejercicio. Recordemos finalmente que aquí podemos poner 1 si queremos que se convierta en una evaluación sumativa o 0, como está ocurriendo acá, en una evaluación sumativa. Formativa si es 1, sumativa si es 0. ¿Qué significa eso? Que el estudiante aquí no sabe si realmente contestó bien o mal. Simplemente confirma y continúa. Recordemos aquí que son Emiliano Zapata, Frida Kahlo, Cantinflas, Amado Nervo y Pedro Páramo. Y en el otro ejercicio, estas son los ríos y Tonalá. Confirmamos, y una vez que el estudiante confirma, observen que no ha podido saber si contestó bien, de pronto por la muchacha, y enviar. Entonces aquí vamos a enviarlo. Voy a poner Juan Guillermo y la dirección del correo electrónico. Y le decimos enviar. Aquí ya va a ser enviado. Observe que tuvimos respuestas correctas 14 de 21, incorrectas 5, porque si teniendo tantas respuestas correctas me dio una nota tan baja, porque las incorrectas castigan. Es decir, 5 se le restan a 14 y 9 de 21, la nota es 2,1. Esto hay que advertírselo a los estudiantes para que no vayan a tener un fiasco al responder. Miremos en el correo a ver si ya nos llegó. Bueno, aquí llegó. Y efectivamente llega el tema, México lindo y querido, la nota 2,1, respuestas buenas 14. Aquí queda consideración del docente si reconsidera la nota. Apreciación y el tiempo. Eso es todo. Recuerden que la plantilla se puede ejecutar tanto en un ordenador como en dispositivos móviles. En los dispositivos con sistema operativo Android no hay problema. En los dispositivos con sistema operativo iOS hay que instalar una app que van a ver en el video al final. Pero antes de eso, recuerden que si tenemos aquí uno. Si ponemos uno acá, en ciego, en la variable ciego, la plantilla se convierte en una evaluación formativa. Observemos al comenzar. Voy a poner o a seleccionar estas 4, confirmo, y observe que me dice que tengo 0 errores, pero solamente 4 aciertos de 9 que debería tener acá. Voy al siguiente ejercicio, Emiliano Zapata, Juan Rivera,
Pedro Páramo, Cantinflas y Simón Bolívar. Ahí ya cometí errores. Tengo tres errores que se marcan aquí en rojo, dos aciertos que están en verde y la nota cero. Recordemos que castiga por los errores cometidos, que fueron más que los aciertos. Y ahora, finalmente, recuerden que debemos editar el cuestionario, este que llamamos cuestionario 2, que es el que vamos a enviar vía correo, WhatsApp o mediante otro medio a los estudiantes para que resuelvan la evaluación. Que lo vamos a editar y su edición es muy simple, porque lo único que tenemos que hacer es desde este índice donde copiamos, entonces desde acá, donde está este AJS, todo esto lo voy a copiar y lo pegamos en el cuestionario 2. Me voy también al final, nuevamente desde acá donde está la AJS, todo esto, me voy hasta el final y le digo pegar. Y finalmente guardamos. Muy sencillo, entonces ya tenemos nuestro archivo listo para enviar a nuestros estudiantes para que hagan la evaluación. Ya finalmente, como lo decíamos ahora, dejamos a continuación el video que permite ejecutar este archivo en un dispositivo con sistema operativo iOS. Hasta pronto.